Teniente Delmont Walker, reportándose al servicio. Oye, Bert, ¿cuánto tiempo seguirá Oscuro aquí? Espera, ¿Oscuro? ¿Dónde estás? ¿Dónde me dijiste que fuera? Oh, vaya, qué confusión. Dave, basta de camuflaje. Muy bien, al menos logras ver a Dave. Sí, veo a Dave. Muy bien, trabajando para potenciar ese módulo. ¿Podrías apresurarte? ¡Ah! Se encienden las luces. Iris, abre las puertas. Ciertamente, Damon. ¿Qué demonios? Oye, teníamos que iluminar esa caja de alguna manera, ¿no? Espera un momento. ¡Wow! Dime otra vez por qué me sacaste de mi cama perfecta para esto. Quiero actualizar nuestros robots de seguridad para que luchen contra el enjambre. Los sensores de tu armadura grabarán todo lo que hagas. Oye, ¿crees que tus robots podrán compilar mis movimientos? Sí, por supuesto. Buen aterrizaje, Bird. Gracias. Muy bien. Hay que calibrar esos sensores, así que sigue, Dave. Ya podría estar en un brunch ahora mismo. Tus gofres estarán ahí cuando terminemos, chico. Hay que calibrar, chico. También. Dave, procede. Muy bien, teniente. Después de cada tarea, actualizaré tu comunicador. Revísalo ahora. Oh, mira. Veo a Dave. ¡Maravilloso! Me encanta. Mira, ahora a darle al teclado. Excelente. Iris, trae el siguiente módulo. En camino, Damon. El primer paso para preparar a los DBs para el combate es hacerlos usar y entender la cobertura como lo harías tú. La siguiente cobertura, por favor. Muy bien, ahora cambia a la cobertura adyacente. Perfecto, lo logramos. Ahora acércate a esa pared y ve a la izquierda como si te dispararan. Muy bien. ¿Podríamos quedarnos a cubierto? Otra vez. Bien, datos depurados. Ahora hagamos lo más interesante. Nuestros DBs deben aprender que podrían atacarlos a una cubierta desde cierto ángulo. Usando la cobertura, rompe la línea de visión de Dave para que aprendan a moverse como Gears. Muy bien, estoy listo. Dave, trae tu láser de apuntado. ¿Sabes que el propósito...? ¿No logras encontrarme? ¡Fallaste! Oye, ¿sabes qué? ¡Esto es divertido! Muy bien, concluyamos este módulo con un salto a cubierto. Cúbrete junto a Dave. Ahora salta por encima. Bien. Sí, ¿cómo te sientes, chico? Ya sabes, precalentando. Iris, activa la trinchera para correr. Ciertamente, Damon. Correcto.
Correr a toda velocidad mientras permanece agachado no es algo natural para un robot. Mostrémosles cómo se hace. Haz correr a Dave hasta el otro extremo. Iris, cuenta regresiva. 3, 2, 1. Vamos. Bien, ahora es correr a Dave hasta el inicio. Iris. 3, 2, 1. Vamos. Muy lento, Dave. Muy bien, buen trabajo. Datos depurados. Solo piensa que cada vez que un DB corra, lo hará como tú. Tienen suerte. ¿Ahora qué? Iris, prepara el módulo de tiro. Ya era hora. El módulo de tiro fue instalado. Bien, agarra un Lancer, el arma más versátil y más confiable de la CGO. ¿Cómo que no puedes confiar en algo con una bayoneta de motosierra? Muy bien, chico. Vienen guardias. Acaba con sus escudos y destrúyelos. Inmobiliam, el líder. Bien, ahora apunta bien. A los Divis les encanta disparar desde la cadera. Necesitamos cambiar eso. Sé cómo disparar un arma, Bird. ¿Cómo luzco, Bird? Sexy, ¿verdad? Ahora intentemos usar fuego a ciegas para destruirlos mientras te mantienes a cubierto. Unidad operativa, necesito mi ayuda. Esos sí son buenos datos. Pon eso en tu cosa. Por alguna razón a los Divis les cuesta ejecutar una recarga perfecta. Muéstrales cómo se hace. ¡Perfecto! ¡Esos tienen que ser datos sólidos! Nada mal, nada mal. Pero aumentemos el reto. ¿Puedes derribar un objetivo en movimiento? Unidad en línea. Ciudadano, ¿en qué puedo ayudar? ¡Te di! ¡Pan comido! Bueno, pasemos al entrenamiento de explosivos, ¿sí? Agarra algunas granadas del estante. ¿Seguro que quieres Divis lanzando granadas por ahí? ¿Ya conoces al enjambre? Muy bien, ahora equípala. Iris, trae voluntarios para que el Teniente Walker los explote. Sí, cariño. Damon. Sí, Damon. No oíste eso. Bert, ¿cómo es que explotarlos es útil para su entrenamiento? Son unidades de custodia antiguas. Iba a tomar sus partes de todos modos. Al igual que cuando disparas, mantén la cabeza agachada y lanza la granada a ciegas. Un placer, civil. Uno menos. ¡Boom! ¡Con los ojos cerrados! ¡Genial! Abre los ojos y apunta al resto. Solo prepara, apunta y suelta. ¡Va uno! ¡Genial! Ya casi completas este módulo. ¿Listo para un ejercicio de fuego real? ¿A Marcos le gustan los tomates? Un sí enfático. Agarra municiones y granadas, luego vuelve a cubierto. Estos Divis pastores usan balas de descarga, elimínalos. Sin problema. Apunta la cabeza, caerán más rápido. Me gusta rápido, muero de hambre. Intenta variar entre potencia de fuego y explosivos, no use siempre lo mismo. Ciudadanos de Gas identificado, prepárense para ser detenido. Iniciando ataque.
ciudadanos ilegales identificados. Atacando con fuerza. ¡Te siguen llegando, Bert! ¡Yo me encargo! Iniciando ataque. ¡Excelente trabajo! Los datos se ven bien. ¿Listos para continuar? Sí, claro. ¿Por qué no? ¡Genial! Ahora, para un ejercicio rápido de medicina de campo, Iris trae al paciente. Él se nos unirá ahora. ¿Qué pasa con él? Para mí se ve bien. Dave. ¡Qué día tan placentero de ayúdalo a levantarse de él! Ya sabes, por la ciencia. Te tengo. Muchas gracias por la ayuda. Ahora, una advertencia. El próximo dolerá un poco. ¿De qué hablas? Dave. Libby, ayúdale. Damon, esto no es parte del protocolo de entrenamiento. ¿Acaso estás divirtiéndote con el Teniente Walker? Iris. Ignórala, chico. Ella está tostada o algo así. Cyril, parece que necesita ayuda. Eres un verdadero idiota, Bert. Oye, chico, ¿me harías el favor de eliminar esa unidad de custodia? Usa la motosierra de tu Lancer. ¿De verdad? Maldición, eso es cruel. Gracias, chico. No te preocupes, me aseguraré que lo recicles. Dirígete a Dave cuando estés listo para continuar. También. Pero el brunch ya terminó. Ese es el espíritu. Iris, inicia el siguiente módulo de formación. En preparación, Damon. Agarra una escopeta Nasher del estante. Oh, ya sé que me gustará esto. Ven con papá. Elimina esos pastores. Necesito información a distancias cortas como se pueda. Mírame trabajar, cariño. Sistemas de seguridad para ciudadanos desactivados. Esa Nasher está hecha para el combate a corta distancia, así que acércate a ellos. Un placer, civil. ¡Sí! Unidad operacional. Estoy aquí para ayudar. ¡Bum! Sistemas de seguridad para ciudadanos desactivados. Oye, ¿te gusta eso? A mí sí. Un placer, civil. Buen trabajo. Oh, Iris, necesitaremos una limpieza en el módulo 7. En fin, ¿listo para el módulo de cuerpo a cuerpo? Vamos, cuando no estés listo no tienes que prepararte. Sí. Solo sigue a Dave. Bienvenido al módulo de combate cuerpo a cuerpo. En primer lugar, usa tu cuchillo de combate para eliminar al Divi desactivado. Eso parece un poco injusto, pero está bien. Sí. Mientras está en el suelo, tomemos algunos datos de remates. ¡Finalización con estilo! ¡Impresionante! Excesivo, pero impresionante. Muy bien, a continuación, algunas maniobras encubiertas. Hagámoslo. Bien, cúbrete detrás del siguiente pastor. Unidad operacional. Y ahora dale un tirón. Y le insertas un cuchillo. Casi siento pena por ellos. Oye, el aprendizaje implica sacrificio. Ahora, salta a la siguiente área. El mismo ejercicio. Ponte a cubierto enfrente del pastor. Pero esta vez, alíñalo, suáltalo y le insertas el cuchillo. Observo un patrón. Muy bien, ahora enseñémosles a contraatacar. ¡A cubierto!
Viene por ti. Enfréntalo. Y... ¡excelente! ¡Ahora derríbalo! ¡Bert! Esto es una matanza mecánica, viejo. Oh, ¿en serio? Bueno, ¿qué dices si tomamos datos de una pelea justa? Vamos, Bert. Estamos hablando de mí. No tienes suficientes robots para hacer de esta una pelea justa. ¿Ah, sí? Ya veremos. Prepárate y empezaremos. Inicia la simulación de combate 12. Damon, la simulación de combate 12 proporcionará a Ungir la habilidad del Teniente Walker sin mayor desafío. Iris, sabía que te amaba. Muy bien, simulación 13. Mayor reto, mejores resultados. En el peor de los casos, debe estar en el hospital unas semanas. Espera, ¿os piqué ahora? Ah, ya verás, solo alcanza Debbie y empezaremos. Saluda a tus compañeros, chico. Hola, compañeros. Saludos, teniente. Iris, trae a sus oponentes. Las unidades enemigas no se contendrán, así que consígueme datos con los que pueda trabajar. ¡Vamos, amigos! ¡Equipo Telas Delfín! Investigando objetivos hostiles. Activa modo de supresión. Asaltando. Blancos adquiridos. ¡Buena bomba! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Toma eso! ¡Sale granada de fragmentación! La unidad ataca objetivos de detención localizados. ¡Lanzando granada de fragmentación! Activado. ¡Modo defensivo! ¡Unidad recargando! ¿Eso es todo? Porque tengo más para enseñar. ¡Buen trabajo! Cuando estas mejoras estén listas, el enjambre tendrá una desagradable sorpresa. Espero que consiguieras lo que necesitabas. Iré a comer. Comenzaré a analizar los datos en breve. Iris... ¿qué haría yo sin ti? Me estremezco al pensarlo, Damon. Thank you.
Anteriormente en Gears... Antes protegíamos asentamientos, ahora los atacamos. Eso es lo que hacen los forasteros. Teniente, ¿estuviste ocupado? Nuestro pueblo lleva semanas sin electricidad. Necesito el fabricante. No me interesa el maldito fabricante. Se están llevando a mi gente. ¿Qué pasó? La versión corta. La coalición está en camino. Prometiste que podrían robar a ese fabricante sin provocar a Jim. Aquí lo de menos es el fabricante. ¿Y qué hicieron entonces? Jim nos acusó de llevarnos a su gente. Signifique lo que signifique. Lleven al fabricante a la planta eléctrica e instalen el convertidor. ¿Sabes que Jim va a volver, verdad? Tenemos que irnos ahora. ¡Mamá! Kate, escucha. Tienes que esconderte y luego correr. ¡Mamá! Mira, sabes tan bien como yo que él puede ayudar. Papá, fuimos atacados. Y se llevaron a mi madre. ¿Llevaron? Necesito que veas esto. Mierda. ¿Señores? ¿No dijiste que no huirías de la coalición? Bueno, eso no es del todo cierto. Atravesemos el fuerte para llegar a la mina de osmio abandonada del otro lado. Porque la coalición metió allí miles de cuerpos de Locust después de la guerra. Si el enjambre tiene algo que ver con las larvas, lo sabremos dentro. ¡Papá! ¡No! Se llevan personas y las utilizan. ¿Y si no podemos recuperarlo? Pues... entonces estaremos solos. ¡Mierda! Ya descubrimos de dónde vienen. ¿Y a dónde van esos raptores? Mi padre está vivo y está ahí. James, en esa vaina estuve en su red. Es la maldita colmena. Está toda conectada. Los locos no murieron, James. Kate, tu madre está viva. ¿Dónde está? No le hicieron lo mismo que a los otros. No está en una vaina. Si me liberan, moriré. Todo estará bien. Quería que lo tuvieras. Era de mi abuela. No la conocí. Thank you.
Kate no está lista. Apenas puede estar despierta. No te preocupes por ella. Estará lista. Bien, ya casi llegamos a las coordenadas de Bear. Bienvenidos a Sura. ¿Fue la última vez que dormiste? Anoche. Unos buenos 8 o 9 minutos y... ¿Tienes pesadillas? ¿Esto mejorará? Se vuelve tolerable. Muy bien, a ver qué conseguimos. Es hora de asegurarnos para bajar. ¿Y quién saltará primero? En definitiva, tú no. Bell, estoy bien, ¿sí? Claro que sí. Oh, mierda. Gracias, Del. Es nuestro turno, Sam. Entendido. Esperaremos aquí arriba. ¡Nos vemos! Oye, Dave, ¿vienes? Muy bien, Control. Vamos a entrar. ¿Control? ¿De verdad? Tengo un nombre. Control. Es el reglamento, Bird. Quiero decir, Control. Ya estamos acabando con algunos de ellos. Si Jean lo desconoce, no la lastimará. Es mi decisión, ¿de acuerdo? Si a la primera ministra no le gusta, que me grite. Cosa que se quedará. Solo indícanos a dónde ir, Control. Haré cuanto pueda, pero recordemos que nadie estuvo en esas instalaciones por 25 años. ¿Sí? Eso es muy obvio. No están allí de vacaciones. Lanzarán un prototipo antiguo del Martillo del Alba. Y según tu información, uno de los hilos sigue intacto, ¿verdad? Sí, según ellos. Lleven a Dave a una sala de control operativa. Él se encargará de la secuencia de lanzamiento.
Dave, Luz. Recordemos que hay un gran enterramiento de Locust en esta isla. Si eclosionó, estaremos rodeados por un enjambre. Esta es una manera genial de volver a Azura. Sí, pero si tenemos esos satélites, podemos freír al enjambre desde la órbita. Exploras un lugar que se está cayendo. ¡Rápido! Vamos, podemos usar la plataforma. El plan de Bird para lanzar un satélite desde aquí parece estar a medias. Bueno, los planes a medias son la especialidad de Bird. ¿Cómo se dio cuenta Bird de que tenían un satélite martillo aquí? Por mi padre. Antes de morir le contó a Bird algunos secretos de la CGO. Y en esta isla hay un montón. Por allá. Podría ser útil. ¡Dave! ¡Atrapa! No esperaba que aún hubiera cuerpos. Solo algunos de nosotros salimos con vida de Azura. La motosierra. Muy bien, vamos. ¡Resistan! ¡Viene uno grande! Adivina quién. Dave, envía una descarga y veamos a qué nos enfrentamos. Oh, ahí están. ¿Cómo quieres hacerlo? Yo me encargo de esto. ¡A cubierto!
drones! ¡Lanzando granadas! Confirmado. Bear, el enterramiento de Asura está activo. Mierda. Bien. Cóndor en el aire. Avísenme si necesitan refuerzos. Lo tenemos bajo control por ahora. Delta fuera. Vamos, tenemos que encontrar uno de esos hilos. Si es que el enjambre no los ha destrozado ya. Hey, podríamos bajar por aquí. Atrapa. Dave, envía una descarga. Sí, Kate, dolores de cabeza. Estoy bien, ¿de acuerdo? Encontremos el silo. Por cierto, no te ves muy bien. Viviré. Hay muchas colmenas activas. En todas partes hay un cementerio eclosionado. Por mayor razón hay que activar el martillo del alba. Esperemos que Jimmy se vuelva. Envía una descarga. Encontramos uno de los hilos, pero está destrozado. Pues hay dos más.
Una sigue operativa. Espero que tengas razón. Ya pusimos fin a la guerra una vez en esta isla. Cuando logremos activar este satélite del martillo, podremos hacerlo. Esa es la idea, viejo amigo. Control fuera. Envía una descarga. Envía una descarga. Bueno, seguir derecho no es una opción. ¿Cuánto queda de base? Vamos a explorar. Ustedes vayan a la derecha. Marcus y yo iremos a la izquierda. Encontraremos esos hilos. Suena bien, pero sigamos en contacto. ¿Estamos seguros de esto? Dos hilos, dos caminos. ¿Alguna idea mejor? ¡Atrapa! ¡Yenji! ¡La escotilla! ¡Baja! Esto parece un tipo de túnel de escape, pero ¿viene de un silo? Solo hay una forma de saberlo. ¡Sigan presionando! ¡Envía una descarga! ¡Él está ganando!
Por esta compuerta podremos salir. Dave, ábrela. Vaya, ¿sabes qué? Si quieren convertir este lugar en una colmena, que lo hagan. Es una zona aislada, a cientos de kilómetros de la costa. Asegurémonos de que eso suceda después de habernos ido. ¿Lo ves? Dave se encarga. Bien, busquemos el silo. Vamos. Oye. No estamos solos. James, estamos encima de ti. Los veo. Podemos dar apoyo desde aquí si se complican las cosas. Díganos a quién apuntar. ¡Descarga!
chip sigue recargándose. Entendido. ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Apunten a ese dron! ¡Jamie! ¡Un carguero! ¡Quítalo, quítalo! ¡Control! ¡Ahora sí nos vendrían bien los refuerzos! ¡El dron está casi dentro de alcance, Delta! Muy bien, ahí van los refuerzos. Tengo guardianes y DR-1. ¿Cuáles prefieres? Aquí a varios DR-1. Entendido. Oye, fuerte amigo. Ahí están, al fin. Control, carguero derribado. Gracias por la ayuda. Divis, uno de ustedes asegurará el área. El otro va con nosotros. Vamos. Recibido. Dave, envía una descarga. Puede abrir desde aquí. Bien, echemos un vistazo, a ver si hay forma de pasar.
Dave, comprueba ese panel. Que yo sepa, él está abriendo una puerta. Está haciendo mucho más que eso. En cualquier caso, la puerta está abierta. Gracias, Dave. Los datos que recién descargó Dave, hay un bache en la autorización de seguridad superior. ¿Qué tiene que ver eso con nuestra misión? Nada, pero ahora tengo que saberlo. Supongo que lo que falta lo tomaron de la red. ¿Quién tendría la autoridad para hacer eso? En ese entonces, solo el comandante del lugar. Encuentren su oficina y regístrenla. Bien. Afirmativo. Analizando área inmediata, verificando tecnología antigua e inferior clase Geo. Ah, por favor. Eso fue cruel. Envía una descarga. ¿Qué mientes? Es un placer servir a su lado. Atrapa. Envía una descarga. Envía una descarga.
Encontré algo. Le daré un buen uso. Muy bien, busquemos esa oficina. ¡JD, un Zion! ¡Divi, elimínalo! Afirmativo, Felipe. Recibiendo daños graves, Felipe. ¡Maldición! ¡JD! ¡Perdimos a nuestros refuerzos! ¡Dios! ¡Necesito ayuda ya! ¡Me estoy desangrando! ¡Extinción! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Vitamina! ¡Lo tengo! Está hecho. Ahora encontremos esa oficina. ¿Cómo se ve la oficina del comandante de una instalación? No lo sé. Se me ocurre una puerta grande, tal vez con una placa que diga comandante. Esa es una respuesta justa. Envía una. No es la oficina del comandante. JD, por aquí llegamos a la oficina del comandante, pero la puerta está atorada. Vamos, ve a dónde lleva la ventilación. ¿Y? Bird quiere datos perdidos, ¿eh? ¿Cómo reconoces eso? Pues supongo que si los sacaron de la red, los guardarían en alguna especie de dispositivo externo.
Buena esa, Dave. Muy bien, la oficina del comandante. Echamos un vistazo. Buen lugar para guardar información. Dave, ábrela. Te encontré. Control, buenas noticias. Unidad de datos localizada. Gracias, Delta. Oigan, ¿saben que agradeceríamos refuerzos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estás? El silo. Lo encontramos. Y están por todas partes. ¡Ah, mierda! Ya vamos para allá. Aquí no. ¡Mierda! ¡Por aquí no! ¡Descarga! ¡Ay, mierda! ¡Iba en serio! ¡Vaya! ¡Los dejamos solo 5 minutos! ¡Sí, es tan gracioso! ¡Solo ayúdennos a eliminarlos! Despejada. Gracias por venir. No hay problema. ¿Nuestro cohete sigue intacto? Así es. Sorprendente, ¿no? Bien. Busca un puerto para que Dave se conecte. Si se verifica, iniciará el lanzamiento. Marcus, tú conoces a Jim muy bien. ¿Qué tal? Tuvimos suerte de que el enjambre no destrozara esta cosa. ¡Dave, atrapa! Todo tuyo. Control, ya está. Inicien el lanzamiento. Primera etapa de presurización. Comienza el lanzamiento. Error. Error. Delta, hay un problema. La escotilla del silo no está abriendo. Sí, por supuesto.
Sabía que era demasiado fácil. Bert, opciones. ¡Salgan! Las puertas blindadas no nos protegerán de un cohete. Muy bien, luego hablamos. ¡Vámonos! Activación de potencia hidráulica externa. ¡No! ¡Tenemos que abrir la escotilla! ¿Qué? Niño, escucha a tu padre. ¡Salgan de ahí! Vinimos aquí para esto, así que manos a la obra. Comienza la prueba de ignición. Ignición, motor 1. ¡Con una mierda, James! Debo aprender a no seguirte más. Sí, suerte con eso. Hay que abrir la escotilla. ¿Y cuál es nuestro plan? No lo sé. Tiene que haber un control manual cerca de la parte superior. ¡Abrámonos paso hasta allí! ¡Ah! Oh, ¿en serio? Dave, baja esa plataforma. ¡Eso no está bien! ¡No! ¡No, no lo está! ¡Plataforma abajo, vamos! Objetivo abatido. ¡Se atascó! ¡Podemos irnos! ¡Vámonos! ¡Vamos, viejo! ¡Rápido! ¡Vamos, arriba! ¡Venir aquí no fue tu mejor idea! ¡Vamos! ¡Golpéalo!
¡No! ¡Dev sigue allá afuera! ¿A quién le importa? ¿Cuatro? ¡Es un robot! ¡No es su culpa! ¡Dos! ¡Uno! ¡Detengo! ¡Despegue! ¡Quema, quema, quema! Increíble. San, listos para la extracción. ¿Qué tal si hablo primero con Jean? La calmaré antes de tu informe. ¿Cómo? ¿El sargento Fénix está siendo diplomático? Llámalo como quieras, pero estamos en una guerra, aunque no lo parezca. Hay que estar en la misma página. Sí, pues, si crees que será útil, entonces, claro. Ojalá me hubieras hecho caso en ese silo. Funcionó, ¿verdad? Escucha, James, un consejo. Deja de demostrar que puedes. Y solo haz tu trabajo. Papá, tuve que tomar un riesgo necesario. Tener que significa que no hay otra opción. Ese no fue el caso. Y lo sabes. ¿De qué se trató eso? ¿Tú qué piensas? Siempre se trata de lo mismo. Oye. ¿Sabes qué es porque le importa, verdad? Sí, tú sabes más que yo lo que le preocupa de verdad. Bien, sí, simplemente vamos a entrar. Vamos, Dave. Qué mierda que dijeras eso. Sí. Yo lo siento. La cuestión es que ustedes dos se parecen más de lo que quieren admitir. Los datos están frente a ti, Damon. ¿Qué? Oye, ¿eso es todo? Pensé que el satélite nuevo se vincularía a los antiguos. No logra encontrarlos. Sin una programación regular del telecomando, la precisión de seguimiento se degrada. Muchas gracias, Iris. El tono de tu voz no coincide con el significado literal de tus palabras, así que en realidad no me estás agradeciendo. Por favor, cállate. Aún no logro encontrar los otros satélites del Martillo del Alba. Lo bueno es que accidentalmente inventé una IA que entiende el sarcasmo. Toma, la unidad que querías. Tal vez ayude. ¿A encontrar satélites perdidos? Lo dudo, pero echaré un vistazo. Oye, espera. ¿Hicimos esto para nada? Ah, sí, va a disparar. Pero con un solo satélite funcionando, va a ser difícil controlar el rayo. ¿Qué le pasa a Dave? No, Dave tuvo algunos problemas. ¿Qué tipo de problemas? De ese tipo. Ah, sé que me arrepentiré de esto. ¡Qué bien! Oigan todos, conozcan a Jack.
¿Cuándo carajos tuviste tiempo de construir esto? ¿Cuándo tuve tiempo de construir esto? Esto es lo que hago. Me siento aquí y hago cosas que ustedes no aprecian e inevitablemente rompen. Bien, ¿y qué tiene de diferente? Toda una nueva gama de comportamientos. Escaneo mejorado, combate aumentado y módulos de soporte. Es literalmente único. ¿Y? Y es todo suyo. Ahora, si me disculpan, tengo que encontrar 1,000,000 de satélites de hace 40 años. Damon, solo hay 15 satélites perdidos. Gracias, Iris. Más sarcasmos para agregar a tu biblioteca. Antes de comenzar, Damon, el módulo de combate que tú diseñaste ya está listo. Quería que con tanto ingenio sonara sarcástico. ¿Lo logré? Por aquí. Será mejor instalar este nuevo módulo cuanto antes. Hará que Jack pueda luchar. Esto me va a gustar. Hará que Jack destelle, como digo yo. El enemigo quedará ciego y aturdido. Conectado y listo, pero ¿cómo lo usamos? Ven a ver, por aquí. Muy bien, tomen un arma y cúbranse para poder comenzar la prueba. Servirá, sí. Si no te pones a cubierto, no podré iniciar la prueba. Activa Alfa 331. Ciertamente, Damon. Entonces, supongamos que tienes un objetivo bien cubierto y bastante cómodo. Esta habilidad de Jack lo solucionará. Apunta al DB y actívala, y verás qué pasa. Ciudadanos ilegales. ¡Una de destellos! Muy bien, acábalo. ¡Jack, no está listo! Secuencia de prueba completada. Eso podría ser útil. Ahora intentémoslo con múltiples objetivos. Iris, activa Alpha 332. En camino, Damon. Jack debe recuperarse entre destello y destello. Una vez recargado, ataca de nuevo. Atacado con fuerza no letal. Blancos enemigos. Recarga iniciada. ¡Una de destellos! Inicio de recarga. ¡Muerto! Buen
de nuevo si quiere. Secuencia de prueba completada. No te ofendas, JD, pero Jack es mi nuevo mejor amigo. Estoy muy feliz por ti. Por ustedes dos. Pero ahora necesito que devuelvas las armas al casillero y que te vayas de aquí. ¿Quieres eliminarlos? Ah, lo notaste. Sí, puedes potenciar las habilidades de Jack con los componentes adecuados. Antes de que vayas a ver a Jean, pasa por la armería. Quizá puedas tomar prestado algo. Ah, sí, lo haremos, sin duda. Bien, podré retomar mi labor. Lo que Damon quiere decir es que tiene cosas más importantes que hacer. Gracias, Iris. La franqueza es uno de los rasgos más admirables de Iris. ¿De dónde lo habrá sacado? Bear, sé que te enojaste un poco cuando Jean te metió aquí. ¿Qué te parece ahora? Lo estoy disfrutando. El taller es tranquilo, calmado. Damon no está siendo sincero. Bear, tenemos que irnos. Hablaremos luego. Tranquilos, tómense su tiempo. ¡Vamos! Hola, Faz. ¿Cómo te trata la vida en la retaguardia de Jean? Genial, pero no todos podemos irnos a una misión secreta. ¿Ah, sí? ¿Y cómo te enteraste? Sí. Este es un ejército, no un monasterio. Sí, está bien. Bueno, mira, te dejaremos el importante trabajo de las máquinas de perforación. ¡Fin del combate! Espera un segundo, palo de mierda. ¿Palo de mierda? ¿Del qué opinas? No lo sé. Tal vez un palo hecho de mierda. O un palo que se usa para remover mierda. Muy bien. Al diablo. Hagamos de esto algo interesante. Tú y yo pelemos ahora. ¿Y cómo es que golpearte es algo interesante? ¿Sí o no? ¿Quieres ser parte de esto? Seguramente lo que se está midiendo aquí me dejará en clara desventaja. Entonces, de nuevo, tal vez no. Muy graciosa. ¿Te interesa o no? Cuenta conmigo. Amigos, tomemos el módulo de Jack y salgamos. No, será divertido. Hijo de... ¿Qué tal les va con la diversión? Inténtalo de nuevo, Faz. Este es el asunto, Faz. Entrenarás con un robot, pero no te vencerá. Va en contra de su programación. Pero eso explica... ¡Mierda! ...tu inseguridad. Mucho, la verdad. ¿Quieres un consejo, Phoenix? No, estoy bien. Jean ama a sus chicos dorados. Pero nunca por mucho tiempo. Fue divertido. ¡A la mierda! Bien, ahora que se acabó la hora feliz de Faz, ¿podemos ir por el componente? El componente requerido. Tomémoslo prestado. O robémoslo. Tomar prestado, robar. Una dura más que la otra. Confieso que me parece genial el nuevo Jack. Ya quiero verlo en acción. Controla un poco el entusiasmo. Aún tenemos que ir al despacho de Jean. Sí, creo que papá ya tuvo suficiente tiempo a solas con ella.
No. Debo bromear con el casillero de Faz. Kate, vamos, ya basta. Tienes que consultar a alguien sobre estos dolores de cabeza. Lo haré, lo prometo. Después de que hablemos con Jim. Permíteme dejar algo bien claro. Cuando se trata de esta arma, no comparto tu optimismo. Es la primera vez que alguien me acusa de optimismo. Sí, bien. Quiero recordarte que tu esposa rechazó la idea de volver a activar el martillo. Pensé que respetarías los deseos de Anya. Voy a fingir que no dijiste eso, por el bien de ambos. A Anya le habría gustado... No tienes derecho a hablar sobre ella. Si piensas así, no discutiré. Tú y ese maldito programa de fertilidad. Un programa que te dio un hijo. Y a mí. Yo honro a Anya. Amaba a Anya. No me importa si me crees. Cuando mi programa estaba en sus inicios, ella vino a mí, se ofreció en ambas ocasiones como voluntaria. Ver a la primera ministra Stroud en tratamiento. ¿Sabes cuántos niños están vivos hoy gracias a ella? Deberíamos enterrarla aquí, ¿sabes? Con los todopoderosos. La gente necesita su inspiración. Tu inspiración era mi esposa. Primera ministra, el teniente Phoenix y su escuadrón. Que pasen. Ah, teniente. Me dijeron que tuviste una misión exitosa. Primera ministra, lo puedo explicar. Por supuesto. Explica por qué Damon Byrd me reemplazó y por qué el lanzamiento de un satélite del Martillo del Alba no requiere mi aprobación explícita. Misma línea, ¿eh? Teniente, el Martillo del Alba cobró más vidas de la CGO que la mayoría de los ejércitos que enfrentamos. Tu padre lo sabe tan bien como cualquiera. No desconfío de las armas, primera ministra, sino de las personas que las usan. El Martillo del Alba no volverá a activarse. Ah, ese será un informe sobre la evacuación del asentamiento 2. ¿Están evacuando el asentamiento 2? ¿Por qué? Algo ha estado ocurriendo en el cementerio cercano. Jefe Carmine, lo escucho. Señora, nos están atacando. Necesitamos ayuda inmediata. Por favor, más lento, jefe. ¡Envíen refuerzos! Movilice la cuarta división. Asumiremos el control de la iniciativa. De acuerdo. Vamos. James, ya llegamos. ¿Dónde nos quieres a mí y a Kate? Puerta principal. Cuiden que no vaya a entrar nada más. Sí sabes que soy el oficial con mayor rango aquí, ¿verdad? Y vamos a reforzar a Carmine en el centro del pueblo. No puedo creer que regresamos. Hicimos nuestro trabajo.
tienes que superarlo. ¿Superarlo? Oiga, no es el momento. Cole, veamos qué hay afuera. ¡Oh, mierda! ¡Agárrense de algo! ¡Fuera, vamos! ¡Del! ¡Corre! ¡Mueve el trasero! No. ¡Malditos tracuchos! ¡Malditos Julis! ¡Odio estas cosas!